por el río un militar sobrio y valiente que restablecerá el toque de queda, la guerra contra la subversión, los juicios sumarios, las proclamas expeditas, el alto a la primera voz y el estado de guerra. Llamará a los ciudadanos para que denuncien a los opositores al gobierno. No les exigirán identidad, ni nombre, ni seña conocida. Pásele, pásele, mi amigo. Gracias. Dígame. Leí el bando que pegaron en las calles. Ah, sí, ya han venido varios con eso. Si trae noticias nuevas, hable. El dentista y el barbero. El de la botica. Y el comerciante Ibarra. Apunte aquí sus nombres. ¿Qué pasa, amigo? ¿Que no me oyó? No, sí, es que me aprietan los zapatos. Métase esas botas. No es bueno que un amigo de la autoridad ande mal calzado. Gracias. Pásale. ¿Y ahora quién, Montiel? Aceves, mi teniente. Aceves. Estás disparando muy alto, Montiel. Es que hasta ahora solo le hemos estado disparando a los gorriones, mi teniente. Tu patrón es el más poderoso del pueblo, ¿eh? ¿No crea usted? Si fallamos, nos metemos en un lío muy cabrón. Mire, teniente, este mundo se divide entre chingones y pendejos. Y yo, José Montiel, no quiero ser pendejo. Si usted me presta la lana y la fuerza, yo pongo la cara. Atrévase, teniente. Ah, qué Montiel. Buenas tardes, señor. ¿Qué quieres? Pasaba a saludarlo, patrón. Yo ya no soy tu patrón. Por eso mismo. ¿Por eso mismo qué? Vengo a hablarle de negocios, patrón. ¿Negocios tú? No, como he juntado algunos ahorritos y me he enterado de que el alcalde le ha dado un plazo de 24 horas para abandonar el pueblo, pues yo me dije, Montiel, si tú puedes ayudar al señor Aceves, ayúdalo, así como él te ayudó a ti, dándote de trabajo, comida y casa durante todos estos años.
Pásenle, muchacho. Pásale, pendejo. Iniciar una carrera diplomática, hijo mío, y luego regresarás a administrar todo lo que es tuyo. Tierras que ni siquiera se alcanzan a recorrer en 10 días de a caballo, cientos de peones con sus mujeres y sus niños, ganado que no alcanza a contarse. Esto se lo dices así, Carmichael. Y que se vaya. Lo tengo todo arreglado con el alcalde y el senador. Cuestión de influencia, compadre. Ahora anda mucha gente en el pueblo. Gente nueva. Están haciendo una película. Están filmando la historia de la viuda de Montiel. Dejen los que se hagan pendejos solos. ¿Ellos qué saben? El que la sabe soy yo. Y me la callo por respeto. Cuando murió José Montiel, todo el pueblo se sintió vengado, menos su viuda.